Hola, soy la doctora María del Carmen Jiménez Martínez. Trabajo en la Unidad Periférica Conde de Valenciana. Soy la doctora Aurora de la Peña Díaz y trabajo en el Laboratorio de Trombosis y Fibrinólisis en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Hola, soy la doctora Ruth Gutiérrez Aguilar. Soy jefa del Laboratorio de Enfermedades Metabólicas, Obesidad y Diabetes, que es unidad periférica de la Facultad de Medicina en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Soy la doctora Paz María Salazar Esquetino y trabajo en el Laboratorio de Biología de Parásitos del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina de la UNAM. Soy la doctora María Magdalena Aguirre García. Estoy en la Unidad de Investigación UNAM-INC. Pertenezco a la División de Investigación. Hola, soy la doctora Eliana Patricia Canto Cetina. Soy actualmente adscrita a la Unidad de Investigación en Obesidad de la Facultad de Medicina de nuestra Casa de Estudios, la UNAM. Soy Laila Gutiérrez Cove. Soy investigadora titular C del Laboratorio de Inmunofisiología aquí en la Unidad de Investigación, que es de la UNAM y del Instituto Nacional de Cardiología. Hola, soy la doctora Rosa María Wong Cheu. Soy profesora titular B de tiempo completo. Soy la responsable del Laboratorio de Investigación en Enfermedades Infecciosas. Yo soy la doctora Ingeborg Becker. Yo trabajo en la Unidad de Medicina Experimental y en el Centro de Medicina Tropical. Yo soy la doctora Paola de los Ceros. Trabajo en el Laboratorio de Inmunofisiología en la Unidad Periférica UNAM-INC de la Facultad de Medicina de la UNAM. Soy la doctora Noemí Meraz Cruz, soy profesor titular B de tiempo completo del Departamento de Bioquímica de la Facultad de Medicina y cofundadora de la Unidad de Vinculación Científica de la Facultad de Medicina en el Instituto Nacional de Medicina Genómica. Soy la doctora Jessina Yeli Zurita Cruz, yo trabajo en la Unidad Periférica de Investigación localizada en el Hospital Infantil de México. Matilde Montoya, la madre Teresa de Calcuta, Frida Kahlo, la doctora Carmen Zurita, que fue mi tía bisabuela. Todas las mujeres que veo diario, que trabajan, que persiguen sus sueños, que se esfuerzan, que son independientes, mis colegas, mi hermana, mi abuela paterna. Mi madre, para mí fue una mujer admirable, hija Gabriela, aparte de quererla, sí, mucha admiración hacia ella. Mi hermana fue una de las primeras médicas de Yucatán. Todas las mujeres que sacan su profesión y sacan a su familia. Yo sé por experiencia propia que esto es lo más difícil. Maricurí. La doctora Córdoba, la doctora Guadalupe McCarthy, que siempre me acompañó en las actividades académicas. La doctora Rosemary Biggs ha sido una guía importante dentro de mi vida académica. Por supuesto, mi mamá es una mujer luchadora, incansable, perseverante. Una etóloga que se llama Jane Goodall fue de las que descubrió mucho de lo común que tenemos el ser humano con una especie, un primate que es muy cercano evolutivamente al ser humano. En mi caso, mi abuela fue un ejemplo a seguir. Cuando tenía 75 años se fue a manejar su rancho, ¿no? Entonces, todo el tiempo estaba innovando. Rosalind Franklin, Elia Bravo, primer bióloga, Frida Kahlo. Marie Curie, una mujer que fue súper adelantada a su época. Vi su tumba en el Panteón de París. Y es así como que le salta a uno el corazón de pensar en esa mujer tan, tan grande. Siento una gran responsabilidad de poder contribuir a mi país y desde mi sitio de trabajo poner un grano de arena en la solución de alguna problemática que se presentara en nuestro país. Contraste de luz y sombra, ¿no? Porque ha sido muy difícil ser científica en este país. Cuando yo inicié, como les dije, en 1993, todavía había muchísimo rezago en cuanto a las oportunidades para llegar a donde llegamos, y eso ha hecho que sean realmente me siento orgullosa de estar donde estoy, porque fue remar contra marea. Estoy muy orgullosa de haber logrado lo que he logrado, sobre todo en este país.
y sobre todo en el ámbito de ser científica. Yo me siento muy orgullosa y al mismo tiempo se me hace un gran compromiso, porque esto hace que todos los días yo siempre tenga esta motivación para seguir avanzando, seguir teniendo metas. Se siente bien. Los retos son grandes como científica, como mexicana. El país tiene grandes problemas. Sin embargo, creo que desde nuestra trinchera podemos contribuir a que el país sea mejor, podemos inspirar a la gente que se quiere dedicar a la ciencia y al mismo tiempo podemos contribuir a la solución de los problemas de salud en el país. Pues a mucho orgullo. Creo que el hecho de estar en un país en donde los apoyos de investigación y los apoyos para los investigadores son bajos, pero además de eso, siendo mujer es todavía más difícil poder conseguir estos apoyos. Creo que lograr lo que hemos logrado hasta el momento, para mí ha sido un reto, pero al mismo tiempo ha sido un logro y una gran satisfacción. Yo creo que hay pros y contras. Hay países en los que todavía, desafortunadamente, no hay una igualdad de género. Sin embargo, todo eso ya se está corrigiendo en muchos de los países y afortunadamente en México creo que se está logrando ese cambio también. Entonces, no puedo decir que ha sido una desventaja, porque no siempre ha sido una desventaja. Sin embargo, estamos en un proceso para mejorar que sea equitativo y igualdad de género, más bien. Ha sido normal, yo no veo ni una ventaja ni una desventaja. Un poco desde el punto de vista de ser a veces hija, madre, que cumplir más las situaciones. Diría que la única desventaja es la desigualdad de género, que cada día se va combatiendo más. Sin embargo, pienso que como mujer ha sido más ventajas, porque hace que salgan en verdad esos sentimientos guerreros que tenemos las mujeres. Yo nunca he sentido ninguna desventaja. Y yo creo que sí he tenido más ventajas, porque yo todavía, por ejemplo, en el Sistema Nacional de Investigadores o en diferentes instancias que apoyan a la mujer, pude obtener alguna ventaja. O sea, un desafío único, no, sino es constante, de lograr que uno como mujer en un departamento que originalmente pues, estaba representado por más hombres, pueda uno figurar en las decisiones con el mismo peso y el mismo respeto. El respeto siempre lo ha habido, pero el mismo peso, la opinión que tenga el mismo peso. Y eso ha ido creciendo cada vez más. O sea, yo siento que las mujeres cada vez, nuestra opinión tiene más peso, vale más. Ser mamá y ser científica. Están enfermos mis hijos y que entonces le digan, ¿y tu esposa qué? ¿Qué no los puede cuidar ella? Pues no, porque tengo yo otras tantas cosas que hacer y eso de alguna forma se vuelve un desbalance. Por ser mujer es el ser madre, definitivamente. Que sepan que las mujeres en ciencia pensamos y tenemos ideas tan valiosas como un hombre en ciencia. Y demostrar eso a veces cuesta el doble de trabajo que a lo mejor a un hombre en ciencia lo dan por hecho o es más sencillo. El ser mamá y dedicarme a la investigación. Introducirme dentro del área académica y el área científica teniendo una familia y dos hijos pequeños en ese momento. De los últimos 10 años para acá, sobre todo en México, yo sí he observado que ha habido un boom en cuanto a hacer más conciencia acerca de la igualdad de género. Ya se escucha más a las mujeres, se toman más en cuenta a las mujeres. Es la primera vez en la historia de la Facultad de Medicina que hay una mujer al frente. Hemos tenido mucho más espacios en todas las áreas.
falta mucho más, sobre todo en el área de la medicina, en el área donde, donde se atiende a los pacientes. Todavía seguimos siendo llamadas por muchos de los de nuestros pacientes hombres como señoritas, no se nos reconoce los grados académicos. Pero independientemente de eso, yo creo que hay una mayor sensibilización entre nuestros colegas hombres, y eso también da pauta a un mejor ejercicio profesional y también de satisfacciones. Ahora ya pueden tomar decisiones, ¿no? Pueden ser nuestras voces en muchos foros, y también en el aspecto político se ha crecido. Actualmente tenemos a la primera mujer que toma la dirección de nuestra facultad. Creo que falta mucho al respecto todavía. Nos encontramos todavía diariamente con cuestiones de violencia, de desigualdad. Sin embargo, creo que vamos en buen camino. Es preponderante, pero desafortunadamente todavía no hemos llegado al punto en el cual sí sea equiparable o reconocido, equiparable y reconocido como es el de los hombres. Creo que cada vez hay más mujeres científicas muy brillantes que han ganado el premio UNAM, que ya cada vez, yo espero que ganen más el Premio Nacional de Ciencia. Pues, por ejemplo, la doctora Colomel, la doctora Rosalinda Guevara, tenemos muchas mujeres muy destacadas dentro de la ciencia de nuestro país. Cada día vemos más mujeres que se ponderan en lugares importantes. Vemos cómo de alguna manera vamos avanzando en muchas áreas, tanto en ciencias naturales, en exactas. Entonces yo veo que la mujer se ha situado ya en lugares especiales. Yo creo que todavía nos hace falta mucho trabajar. O sea, yo creo que todavía falta que nos podamos impulsar entre nosotras mismas, que realmente hagamos estos grupos de trabajo en donde todas las mujeres logremos trabajar en forma conjunta y que nos estemos apoyando. A veces es una tristeza ver que existen mujeres con una mentalidad machista, en donde independientemente del género siguen haciendo el comentario y decir, bueno, pues es que tú decidiste embarazarte, o bueno, tú decidiste tener una familia, nadie te obligó a hacer esto. Y entonces uno de repente piensa que por ser mujer va a ser más empática la situación en estas condiciones, y no es así. La ciencia específicamente, pues han sido el obtener la medalla Alfonso Caso, ¿no? Por la graduada más distinguida de mi generación. Menciones honoríficas a nivel internacional, pues también nos han invitado pues, a Corea y a otros lados a hablar sobre los trabajos que estamos haciendo. Algo que una mujer sí va a poder hacer y un hombre no, es tener un ser vivo dentro de su cuerpo, ¿no? Y dar luz. Entonces, para mí eso ha sido como lo más gratificante en mi vida, el tener dos hijas, y eso es por ser mujer en sí, ¿no? Que un hombre, pues, es algo que jamás va a poder experimentar y que es algo que para una mujer es una experiencia que no se lo puede compartir a un hombre, no hay forma. Dar a luz, tener hijos y estrechar los brazos a esos pequeños bebés que trajimos al mundo. También considero que en la parte académica nosotros acompañamos y a veces entusiasmamos tanto a nuestros estudiantes que también se quedan interesados y nos siguen dentro de la parte académica. Tener hijos académicos también para mí ha sido muy gratificante. Yo creo que también una gran satisfacción es cuando nosotros podemos tener logros personales. Por ejemplo, que nosotros hemos tenido muy recientemente aquí en el Centro de Medicina Tropical, donde en el caso de una niña que ya estaba desahuciada, estaba en fases terminales de su enfermedad,
nos vinieron a pedir consulta y nosotros diagnosticamos que tiene una rickettsiosis. Y sacamos el diagnóstico en tiempo récord, se logró salvar. Ahorita nos viene a ver todavía, caminando feliz. Entonces eso es muy gratificante ver cómo uno impacta en los gentes jóvenes que llegan al laboratorio también. Que soy feliz. Puedo decir que a estas alturas de mi vida soy feliz. Y bueno, mi familia, ¿no? Mi hija y mi esposo. Quería ser nivel 3 del SNI antes de los 50 años. Y luché y trabajé mucho y lo logré. Cada vez que tenemos una publicación es un brindis con una copa de vino, porque es uno más que significa todo el esfuerzo, no solo mío, sino de todo mi equipo. Realizamos un estudio sobre la enfermedad de Chagas en todo el estado de Veracruz. Y yo siempre he dicho que definitivamente, por ser mujer, la que tenía a su cargo la Secretaría de Salud del estado de Veracruz, por eso ella nos dio todo el apoyo para que nosotros pudiéramos realizar este estudio único en el país. Es la única vez que se ha realmente hecho un muestreo de todas las jurisdicciones de un estado para la enfermedad de Chagas. Cuando terminamos estaba ya como secretario el doctor Mauro Loyo y llevamos nosotros los resultados de este estudio al doctor. Y el doctor nos comentó que gracias a lo que habíamos hecho nosotros, donde habíamos encontrado a la triatoma, ellos empezaron a hacer el programa de el piso firme. Programa que se inicia precisamente en el estado de Veracruz. Cuando entra el licenciado Felipe Calderón como presidente de la República, lo hace este programa a nivel nacional. Bueno, pues he tenido muchas experiencias muy gratificantes por ser mujer. La primera, obviamente, ser mamá. Tengo dos niñas. La segunda, ser mamá académica, ¿no? Tengo varios alumnos, ya varias generaciones formadas. Y, por supuesto, seguir contribuyendo, generando líneas de investigación que permitan no solamente mi desarrollo profesional, sino que aporten un granito de arena para el desarrollo de nuestro país. Lograr, pues, mis estudios de posgrado. Y otra también es el de ser madre. Otro punto que me gusta mucho y lo he logrado es guiar a los jóvenes, a tanto hombres como mujeres, a que se enamoren de la investigación. Y sobre todo algo que siempre le digo a mis alumnos es que los sueños se cumplen. Por ser mujer en la ciencia, una de las experiencias más gratificantes que tuve fue cuando estaba haciendo el postdoctorado en Escocia, en el Reino Unido, cuando tuve la oportunidad de conocer al autor principal de un artículo que a mí me inspiró justamente para ir a ese laboratorio a trabajar. Él pensaba que, él conocía mis trabajos también, y cuando nos conocimos, él pensaba que yo era hombre. De alguna manera, por el idioma, no sé, por el nombre, pensaba que Paola era como Paulo. Fue un problema que tuve varias veces allá en el Reino Unido, pero en particular él pensaba que yo era hombre y cuando me conoció fue como, pero ¿y Paulo? Y dije, no, no es Paulo, soy Paola, soy yo. Y puso carita así como de, oh, impresionante, ¿no? Le diría que no hay tanto tiempo, que hay que darse prisa, que hay que no tener miedo, atreverse a más cosas, no ser insegura, sino que siempre aventarse y lograr cosas y no perder el tiempo. Yo le diría que el panorama que le espera no está fácil, pero que cuenta con la preparación, que cuenta con los valores y que va a poder formar generaciones que les debe de dejar un recuerdo profesional en donde la academia y la investigación se tiene que palpar y sentir. Pues yo realmente de niña siempre quise ser científica. Hasta los 20 años realmente yo empecé a estudiar medicina, pero para mí era como muy, muy lejano el que yo pudiera hacer ciencia. Le diría que los sueños sí se cumplen. Cada día que yo me despierto,
me despierto al disfrutar hacer mi trabajo. Entonces yo creo que esto es un sueño que se ha realizado. Pues seguir adelante, siempre estar luchando, buscando oportunidades, tocando puertas. Siempre habrá una puerta que se va a abrir. Afortunadamente las puertas que toqué siempre se abrieron, entonces yo creo que seguiría el mismo consejo. Toca puertas, algo se abrirá, algo saldrá bien para la vida personal y la vida profesional también. Yo le diría que debía haberme involucrado más y en apoyar más a las mujeres. O sea, en el ámbito científico. Yo la verdad es que creo que fui muy tenue, en este camino de las mujeres, en todo este proceso de llegar a donde estamos, ¿no? Porque si bien no voy a decir que he recibido acoso sexual, ¿no? Pero sí he recibido mucho acoso laboral. Entonces, quizá yo le diría a mi yo que debe tener uno más fuerza y carácter para denunciar las cosas. ¿Qué más le diría? Diría que sí hay que estudiar mucho, pero hay que disfrutar la vida. Si no tienes las dos cosas, no sirve. O sea, no tienes un equilibrio. Bueno, estudia lo que te hubiera gustado alternativa a la medicina, porque la medicina es muy bonita. Pero algo que siempre me hizo mucha falta es regresar a lo que me apasionó desde muy chiquita, que son el estudio de la observación de animales, la etología. Por eso admiro tanto a esa Jane Goodall, con esto cierro mi ciclo de intervención. Eso lo haría yo distinto. Yo creo que escogería otra profesión. Me gusta mucho la medicina, pero me tiene muy atado a un hospital o a un escritorio, y a mí me gustaría eventualmente quizás en la otra vida y hacer una vida más afín a la naturaleza y a los animales. Eso sería la única diferencia. No que esté yo infeliz, a todo lo contrario. Todos los días venir al laboratorio es un reto nuevo. Nunca un día es como otro. Nunca hay rutina en el fondo, porque uno entra aquí al laboratorio y hay problemas nuevos cada día. Eso es una bendición de nuestro trabajo, que nunca se transforma en rutina. Ay, ¿qué le diría a mi yo de hace 20 años? Pues que no pierda las esperanzas, que se mantenga en el camino creyendo que va a lograr todo lo que piensa lograr, que no se desanime y que, pues, aunque haya caídas o altibajos, sin duda la persistencia en el camino puede conseguir todos los éxitos y todas las metas que se pretenden llegar. Era un yo muy rebelde, entonces le diría que tuviera confianza en el futuro, que tuviera confianza en que sí iba a poder investigar, sí iba a poder introducirse a un mundo que se veía totalmente inaccesible, y que además iba a ser una actividad muy satisfactoria, que siguiera adelante. Ok, le diría, sigue adelante porque lograste lo que querías. Todo el sacrificio que hiciste lo logras en el futuro. No desistas, sé fuerte y valiente, que el futuro te espera. Ay, pues le diría que pues que el trabajo de uno habla por uno mismo, que hay que seguir echándole ganas, ¿no? Pero siempre con un balance, eso es muy importante. O sea, sí está bien trabajar duro, estudiar, hacer muchas cosas de la chamba, pero también es importante la familia, las amistades, tener un balance. Creo que eso es lo más importante en la vida, ¿no? Porque eso es lo que le trae a uno felicidad. Entonces, si uno se concentra solamente en el trabajo y descuida todo lo demás, entonces se desbalancea todo y las cosas no funcionan, y finalmente creo que algo sale mal. Entonces creo que sobre todo eso, ¿no? Sí, echarle ganas a todo lo que uno hace, hacerlo con pasión, hacer las cosas que a uno le gustan con pasión, y eso habla por sí mismo, ¿no? Del resultado.
pero sobre todo eso, tener el balance, ¿no? Tener siempre en cuenta al resto de la gente. Y pues como dicen, lo que vale más la pena no son cosas, son cosas que uno no puede tocar. La verdad, estoy muy satisfecha. Yo soy creyente, por supuesto, y siempre doy gracias a Dios y le doy gracias a la vida por todas las experiencias que realmente he tenido a través de vida. He tenido una familia, la verdad, tuve la fortuna de poder en un momento dado que equilibrar, si se puede decir así, el trabajo con la familia. Y eso realmente sí, fue maravilloso. Hasta que perdí a mi esposo, pero realmente después de eso, pues mis tres hijos, la verdad, son un orgullo. Los tres, el mayor es profesor de la Universidad de Oxford y es ahorita el estadístico de atención primaria a la salud de la Universidad de Oxford. Mi hija Gabriela, que fue comentado desde un principio, que ha sido un ejemplo para mí como mujer, es una fantástica dentro de la difusión de la investigación. Mi hijo el menor también es médico, es especialista en columnas, ortopedista. Entonces, la verdad, mis tres tesoros. Y ahora ya se está destacando mis nietos también. A mí, yo de hace 20 años, le diría, sigue así como vas. Sí vas a atender ese laboratorio en la UNAM y sí vas a tener tu plata en la UNAM. Pues que confíen en ellas, que confíen en sus actitudes, que confíen en sus sueños. Sin duda, la ciencia se encuentra en todos lados. La ciencia se encuentra no solamente en el área de la medicina, que es donde yo me desempeño, pero se encuentra en todos lados. Por ejemplo, en esta cámara que me está grabando, debió de haber sido alguna ingeniera, alguien. Cuando hagan recuperen todo este material, pues alguna experta en video en realizar películas o en realizar videos. La ciencia está en todos lados y los sueños no tienen límite. Entonces yo las animo a que se decidan y hagan lo que ustedes quieran hacer, porque solamente su límite lo van a tener ustedes acá. Que luchen, o sea, si realmente les gusta la investigación, sigan por ese camino, es muy gratificante. Pero no les voy a engañar, hay que estudiar mucho. Te tiene que gustar estudiar. Si no te gusta estudiar, digo, no es por desanimarlo, pero no están hechas para esto. Entonces, si realmente ya escogieron un camino de llegar a la investigación, hay que ser disciplinados y hay que alcanzar esa meta. No es imposible. Les puedo asegurar que no es imposible. Las mujeres tenemos un gran potencial para poder hacer la ciencia igual que los hombres. Que la sociedad de alguna forma nos ha ido marginando en esta situación. Entonces yo le diría a las niñas que independientemente de todas las limitaciones que de repente nos ponen, que sí tenemos que portarnos bien, que no hay que estar, de repente yo he visto que, oye, es que no traes pantalón, no, o sea, traes vestido, por favor no corras, o no te subas a los árboles, o que esto no importa, realmente ustedes hagan, disfruten, exploren, vean todas esas cosas que les da curiosidad, pregunten y síganse preguntando, experimenten con la naturaleza, o sea, no se limiten por nada de lo que le digan las demás personas, porque realmente el echar volar la imaginación es lo que hace que nosotros podamos seguir haciendo ciencia. Thank you.
Es un... Sáquelo. No pienses en la funda. Sí, no la vas a fundar. Es que quiero todavía mi trabajo, ¿no?